Estamos preparando una gran teletón. Nosotros lo llamamos Solidatón, pero es la misma cosa, para el 25 de junio. Tenemos el sueño de recaudar $500,000 en favor de la niñez, de la juventud pobre y abandonada en el Alto y en La Paz. Nuestros voluntarios, que son más de 200, van a estar por todas las calles a partir de este fin de semana. También vamos a tener como un espacio de recaudación las panaderías de la Fundación Arcoíris, ubicadas en Sopocache, San Miguel, Achumán y en el Hospital Arcoíris. Vamos a ir habilitando otras ánforas más. En este momento también ya tenemos aperturadas dos cuentas en el Banco Mercantil Santa Cruz en dólares y en bolivianos, y a partir de hoy otros bancos también se están sumando a nuestra campaña, y vamos a aperturar cuentas en varios bancos para que la población pueda aportar donde ellos prefieran. El $500,000 va destinado a nuestros 15 proyectos, como había indicado, entre ellos los centros de acogida, centros infantiles, los apoyos escolares, a las familias en extrema pobreza. Son más de 6.200 niños y niñas adolescentes con los que de manera directa trabaja la Fundación Arcoíris al año. 6.200 niños, niñas y adolescentes son beneficiados en 8 hogares y 15 proyectos de la Fundación Arcoíris. Años que llevan adelante estos proyectos con mucho amor y entrega, definitivamente. Y quiero dar la bienvenida, por favor, a quien hace posible todo esto, quien creó esto. Y para mí es un placer tenerlo, definitivamente, el padre José María Neuhofer con nosotros, presidente de la Fundación Arcoíris. Bienvenido, un placer tenerlo, padre. Gracias, ya. Qué gusto. El director de la fundación también con nosotros, Jorge Toledo. Jorge, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. El otro día, cuando estábamos en este desayuno y hacían esta presentación de Solidatón, yo me emocioné mucho porque definitivamente el padre decía, yo voy a cumplir 80 años, decía él, pero yo quiero que esto siga y siga y siga. Y tiene que estar en manos de la gente que esto pueda ser posible, ¿verdad, padre? Ojalá que sí, porque desde hace 23 años presido esta fundación, ha crecido mucho y hasta ahora la hemos financiado en gran parte por Alemania, por mi patria. Exacto. Y esto va a terminar porque, como usted dijo, yo soy a caballo viejo. Mientras tanto, en menos que un año cumplo 80 y quisiera que esta obra social y en favor de tantos, tantos niños tenga su continuidad. Definitivamente es muy importante porque las cifras que daban a conocer ese día, padre, son impresionantes de cuántos niños, niñas y adolescentes se han ayudado. Miles, miles de niños, o de jóvenes, mejor dicho, han encontrado en la Fundación Arcoíris una familia y han hecho su bachiller, y se puede decir también han encontrado una profesión en nuestra Fundación Arcoíris, en las unidades productivas, o se han casado y hoy son papá y mamá de una pequeña familia y están felices. Y además, Jorge, muchos de ellos apoyan a la fundación también. O sea, se quedaron en la fundación, pero ayudando a otros jóvenes y a otros niños, porque se han dado cuenta de cómo les ha cambiado la vida. Sí, durante estos 23 años de trabajo que tiene la Fundación Arcoíris, por supuesto, hay resultados impresionantes, historias de vida que han cambiado enormemente. Y ahora tenemos entre nuestros compañeros de trabajo gente que ha pertenecido a los hogares, los jefes de la panadería y de la pastelería. Son dos jóvenes que han estado en nuestros centros y ahora dos personas profesionales, altamente calificadas, cualificadas, con una familia. Y al igual que ellos, tenemos otros profesionales, educadores, trabajadoras sociales trabajando con nosotros y también afuera en algunas otras empresas. Bueno, Solidatón es lo que nosotros conocemos y hemos escuchado mucho a don Francisco decir, la Teletón, cuando todos se unen, medios de comunicación, empresas, población en su conjunto para ayudar a quien más lo necesita. Y es justamente don Francisco quien habla de cómo se debe hacer este trabajo y por qué. Veamos por favor este video de este conocidísimo don Francisco. La suerte de nacer en un hogar protegido, con el abrazo, con el afecto del padre, de la madre. Hemos recibido este regalo al comenzar nuestra vida y eso nos ha permitido tener
un sólido fundamento para desarrollarnos y también la suerte de disfrutar de momentos de gran felicidad. Junto a ustedes hoy quisiera reflexionar sobre la dura realidad de los niños de la calle, aquellos niños abandonados que no han tenido la suerte de llegar al mundo en un hogar como el nuestro. Muchos de ellos jamás han pronunciado la palabra mamá o papá. A veces nacen en medio de la pobreza, sin amor, deambulan solitarios por las calles. Algunos trabajan desde muy pequeños, mendigan o incluso caen en el mundo de las drogas, de la delincuencia. Para nuestra cruel sociedad, ellos muchas veces son los que llamamos los desechables, aquellos sin valor ni futuro. Vemos niñas que se prostituyen a muy temprana edad a cambio de dinero y comida. Pero todos ellos tienen una herida en común. Se sienten marginados, no queridos. Y es una herida que les duele profundamente. Hay quienes, al conocer esta realidad, se sienten motivados a entregar su esfuerzo solidario para regalar un mejor futuro a miles de pequeños. Es el caso de la Fundación Arcoíris de Bolivia, que trabaja desde hace 22 años en grandes ciudades como El Alto, La Paz, ofreciendo amor y calidad de vida a más de 6.200 niños. A través de 8 hogares se les apoya en su educación, en su capacitación profesional y en diferentes áreas, con un hospital donde se les atiende gratis hasta los 18 años y muchos proyectos más. Los invito a que abran su corazón a través de su aporte generoso, se unan a esta cadena de esperanza para estos niños y jóvenes de la Fundación Arcoíris, que necesitan y merecen nuestra ayuda para construir su camino hacia un mejor futuro. Muchas gracias. Y estas son las latitas que van a estar circulando desde mañana, desde la Fiesta del Gran Poder, en diferentes lugares, para poder recolectar lo que podemos hasta antes del Solidatón, que será ¿cuándo, padre? El 25 de junio. ¿Cuál es la idea de este Solidatón? La idea es, tenemos un sueño, recaudar en nuestro país y también fuera del país $500,000. Es una cifra muy grande, sí. Muy ambiciosa. Por eso en estos días o ya semanas estamos tocando muchas puertas de empresas, de seguros, y pedimos ayuda. Y hasta ahora nos va muy bien, si los bolivianos cumplen lo que prometen. Esta es ahora la gran pregunta, pero hasta ahora hemos tenido una resonancia muy, muy positiva. Bueno, yo me quiero poner la polera, porque definitivamente el compromiso de Todo a Pulmón, de Cadena A, es hace mucho tiempo. Y también vamos a apoyar esta campaña, porque estamos hablando de nuestros niños bolivianos. Jorge, mañana arrancan los jóvenes con las poleras como la que tengo yo y esta latita. Reconózcala bien, por favor, ¿verdad? Sí, correcto. Desde mañana empieza nuestra campaña denominada Solidatón, un arcoíris de esperanza. Y como lo ha indicado el padre José, estamos tocando las puertas del sector empresarial y mañana con la población en general, con los bailarines, con los expectantes que van a estar en la entrada del Gran Poder, esperamos su colaboración. Son niños que necesitan una oportunidad y quién mejor que nosotros, los bolivianos, para darles esa oportunidad que ellos se merecen. En nuestra fundación tenemos 6.200 niños a nuestro cargo y ojalá que todo el conjunto de la población boliviana, de la población paseña, podamos ser responsables de mejorar la vida de ellos. Así lo vamos a hacer todos. Padre, por favor, invite a la población en su conjunto, con ese poder de convencimiento que tiene usted, a que todos vamos a aportar por nuestros niños. Eso es lo más lindo. Ese es mi deseo y también mi pedido a la población paseña y boliviana, que surja una responsabilidad social, porque todos estos niños no son alemancitos rubios,
si no son bolivianos. Exacto. Y creo que nosotros tenemos una responsabilidad para que estos niños que llevan tantas heridas de su vida pasada tengan un mejor futuro. Que dejen de dormir en el hotel de 1000 estrellas, yeah. ¿Verdad? Así es, ya. Bueno, gracias, padre, por haber estado con nosotros. Jorge, muchas gracias. Gracias por pensar en nuestros niños y recordarnos que no son desechables, que ellos son parte de nuestra vida y que también pueden ser parte del futuro de este país. Solo necesitan una oportunidad. Gracias. Gracias, padre. Gracias, Jorge. Amigos, a colaborar, a aportar, porque nosotros podemos hacer posible llegar a esa cifra para que estos proyectos no se cierren, para que estos niños tengan un mejor futuro. Pausa, ya volvemos.